Vamos a iniciar ahora, en este momento, con el himno de Estados Unidos. We are going to start now with the United States anthem by Veronica Ramirez. Oh, say can you see by the twilight's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars o'er the courageous fight, o'er the rampart we watched were so gallantly gleaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner their way o'er the land of all the free and the home of the brave. A continuación tenemos el himno de Colombia a cargo de Veronica Ramírez, y por favor las cachuchas y los sombreros abajo. Next, we have the Colombian anthem by Veronica Ramirez. Please make sure work and to respect our flag, to take your hats. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, que en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, que en surcos de dolores el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz. En este momento vamos a hacer un minuto de silencio por las personas que fallecieron durante este año. At this moment, we are going to do a minute of silence for all the people who died in the last year. Palabras a cargo del padre William Acevedo de la Iglesia San Patricio. Y happy birthday to the father too, because today is his birthday. Words and blessing from Prince William Acevedo from San Patricio Church. And today is his birthday too. Let's make sure to say happy birthday. Muy bien, hermanos, muchas gracias y la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy es el día de celebrar el amarillo, el azul y el rojo.
feliz cumpleaños de independencia. 212 años, ¿no? Y mi pregunta a ustedes es, se ven tan jóvenes, ¿cuál es el secreto, no? Bueno, quiero hacerte una pequeña pregunta, voy a hablar mucho, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que Colombia tiene en común con todos los otros países del mundo? ¿Alguien sabe? Bueno, lo que Colombia tiene en común con todos los otros países del mundo es que tiene el mismo creador, quien es Dios. Correcto. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que todos aquí, seamos colombianos, americanos, venezolanos, tenemos el mismo Padre. Y si tenemos el mismo Padre, todos aquí somos ¿qué? Hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy es un día de celebrar, hoy es un día de disfrutar. También hoy es un día para recordarnos, ¿no? Y también hoy es un día de orar. Entonces, hermanos, vamos a empezar esta celebración como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por su gran amor, por su gran misericordia. Te damos gracias por la libertad para estar con usted. También por la liberación y también por la paz de Colombia. Por librarnos de nuestros pecados, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, crecer en nuestra fe, crecer en esperanza y a darnos vivir siempre en libertad que tú nos ofreces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicidades, hermanos, y que vive Colombia. ¡Viva! Y que vive Jesucristo. ¡Viva! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A continuación, vamos a dar las gracias a las personas que están aquí presentes con nosotros. Gracias a toda esta comunidad colombiana que está con nosotros, gente de otros países, que estoy viendo gente de Camboya, de Puerto Rico, de República Dominicana, ¿de dónde más tenemos gente hoy? Honduras, Estados Unidos. Gracias por estar acá. Ecuador, sí. Portugal. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. A continuación, queremos dar las gracias a las personas que nos acompañan acá. A la representante del Estado, Vanna Howard. Está con nosotros la representante del Estado acá con nosotros. Está la señora que nunca nos abandona, siempre presente con nosotros, Rita Mercier, aquí con nosotros. Está el City Council Basna. ¿Dónde está? Basna. Ok. Paul Rata. También nos acompañan de la oficina de la congresista Lori Trahan, Leslie Briones. Gracias. Y alguien muy especial que estuvo visitando a Medellín, estuvo en Envigado, se fue solo una semana sin hablar español. Ronnie Helio, véalo, ahí está. Ahora corriendo por representante. Okay, let me see if I can remember all that. I will do my best. So we first of all want to thank you, the Colombian community. We only don't have the Colombian community. We have people from everywhere. We have people from Cambodia, Puerto Rico, Dominican Republic, Honduras, United States, Ecuador, and Portugal. Thank you for being here. We also want to say a special thanks to our city councils that are here today. We have Mr. Noon, Besna Noon, right there. We have Paul Rada. Thank you for being here. Miss Beatriz also said a special thank you for Rita Mercer, who always has been here, who always been a big supporter
in our celebration every single year. We also want to say thank you to Ronnie Elliott, who's running for a state representative who visited Colombia. I'm sorry. Can you guys move, because the sprinkles are on? That's good for the heat, so don't complain. It is a good thing. Somebody's coming. Okay, now I got lost where we are. Okay, and now we have a representative from our congresswoman, Laura Tarrant, and special thanks to Massachusetts State Representative. Thank you for being here. En este momento acaba de llegar la señora cónsul de Boston, la doctora Carolina Mejía. And at this moment, the consul from Boston, representing Colombia, is here, Carolina Mejía. Good afternoon, local authority. Local authorities, representatives of local authorities of Lowell, and good afternoon, Colombians. Buenas tardes, señores representantes de las autoridades locales de Lowell, colombianos y colombianas. Deseo agradecerles su presencia para conmemorar con nosotros el grito de independencia que nos llevó a ser hace 212 años una república libre y democrática. I address all Colombians residing in this city and, of course, the local authorities sharing with us this important day for Colombians to present a cordial and patriotic greeting on the occasion of celebrating our independence. We must dedicate this event to thinking about the meaning of independence and the consolidation of our institutions today reflected in the social state of law. Today, I also recognize the importance of our bilateral relationship with the United States. This year, we are commemorating the bicentennial of our partnership, and I want to thank the local authorities for letting our people be part of your city through the programs and initiatives that aim to facilitate the local integration of immigrants in your community. Thank you so much. Como cónsul de Colombia en Boston, es un honor participar en este especial y significativo evento para nosotros los colombianos en la ciudad de Lowell. En efecto, el 20 de julio de 1810 se establecieron los principios democráticos que han sido nuestro norte desde entonces, el respeto a la ley, la libertad y el orden. Hoy, en nombre del señor presidente Iván Duque Márquez, haré la lectura de sus palabras. Saludo a toda la comunidad colombiana en el exterior. Hace 212 años se comenzó a forjar el sueño de ser una nación libre. Los bríos de libertad se consolidaron en un grito de independencia que retumba hasta nuestros días para recordarnos que la solidez de nuestra democracia no es fortuita. El 20 de julio de 1810 se construyeron las bases sobre las cuales se comenzó a forjar el anhelo de crear una república con instituciones que nos permitieran tener la garantía de las libertades individuales, las elecciones libres y el desarrollo en democracia. Gracias a esa gesta de libertad que hoy recordamos, Colombia es hoy un país con emprendimiento y equidad y con compatriotas que, como ustedes, se encuentran en todos los rincones del mundo construyendo país. Es por esto que en nuestro gobierno creamos el Día Nacional del Colombiano Migrante para reconocer la labor que cada uno de ustedes desarrolla desde donde está. Y esa es una contribución permanente al crecimiento del país. Esta fortaleza institucional es la que nos ha permitido actuar rápidamente,
ante desafíos como la pandemia por el COVID-19 y tener unos exitosos resultados en reactivación. Hoy somos uno de los países con mayor crecimiento económico del mundo, con 10.6% en 2021 y 8.5% en el primer trimestre de 2022. Ya hemos recuperado la totalidad del empleo perdido en pandemia. Logramos que 1.4 millones de personas salieran de la pobreza monetaria el año pasado y hemos apoyado más de 11 millones de familias vulnerables con programas sociales desde 2018. También le abrimos las puertas a la inversión con efectivas estrategias de atracción que hacen que entre enero y marzo de este año tengamos la inversión extranjera directa más alta desde 2005 y estamos registrando cifras récord de exportaciones, especialmente no mineroenergéticas. Finalmente, resalto nuestro compromiso con la política de paz con legalidad. Con ella hemos protegido a las víctimas y a los excombatientes y les hemos dado herramientas para desarrollar proyectos productivos. Hoy contamos con iniciativas como Paisana, un sistema de comercialización para sus productos de la mano de grandes superficies. Han sido unos años con grandes retos, pero una vez más la pujanza y resiliencia que nos caracterizan en cualquier parte del mundo han sido clave para responder con grandeza. Les agradezco su compromiso con el país, pero sobre todo el amor y la berraquera con la que cada día demuestran que son más colombianos que nunca. ¡Feliz 20 de julio! Para finalizar, y ya de parte del consulado, quisiéramos aprovechar este espacio para recordarles que tras la reapertura al público de la sede consular en junio de 2020, derivado de 3 meses de cierre producto de la pandemia del coronavirus, hemos venido atendiendo trámites en nuestro horario habitual, con las restricciones que en su momento han sido requeridas para evitar posibles contagios dentro de nuestra oficina. Asimismo, hemos llevado a cabo jornadas especiales, incluidos sábados consulares y consulados móviles, los cuales están también previstos para este segundo semestre del año. De esta manera logramos realizar más de 10.000 trámites desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Somos un equipo de 6 funcionarios con vocación de servicio, quienes estamos atentos para escuchar sus consultas y recomendaciones, buscando tomar las mejores decisiones para responder a las necesidades de una comunidad cuyo tamaño ha crecido considerablemente en los últimos años. Estimamos que en la actualidad somos más de 60.000 colombianos residiendo en Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont. Esta cifra puede variar ante el aumento de connacionales buscando cruzar la frontera sur con Estados Unidos. Es así como en las últimas semanas hemos evidenciado un incremento en la solicitud de documentos de identificación de connacionales que recientemente ingresaron a este país, lo que impacta directamente el otorgamiento de turnos en el consulado. Es así como hoy, en el marco de esta conmemoración del grito de independencia, desde el consulado hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad colombiana de la circunscripción para comprender que las dinámicas de atención a los trámites responden a un contexto de nueva normalización de la vida económica y social, así como a una realidad migratoria en la que el consulado debe velar por garantizar el acceso a documentos de identificación. Ahora bien, nuestra labor va más allá de la realización de trámites y aunque hoy es una prioridad en nuestro servicio, esperamos en el mediano plazo poder trabajar conjuntamente en la implementación de programas que beneficien nuestra comunidad. Finalmente, quiero exaltar cómo las ideas, el talento y el apoyo de nuestros colombianos han permitido, con el paso de los años, consolidar una comunidad llena de color, ritmo y perseverancia. Desde el Consulado de Colombia en Boston, es para mí un honor rendir homenaje a nuestra patria en este magnífico evento. Recuerden que es su amor por Colombia el que nos permite estar hoy aquí reunidos para izar la bandera. Que esta alegría que hoy nos une al conmemorar nuestra independencia nos acompañe cada día para seguir siendo el mejor reflejo de nuestra patria. Y muchísimas gracias a la señora Beatriz Sierra por todo su apoyo, por toda su entrega y todo su compromiso con los colombianos y con la asociación que lidera, y a todos los colombianos que hacen parte de la asociación también, porque son el mejor puente y la mejor manera de que podamos llegar a los colombianos para servirles siempre de la mejor forma, que es nuestro principal interés. Muchísimas gracias. A continuación tenemos a Rita Mercer with the proclamation of the city.
Rita Mercier, por favor, va a llamar la persona que se le va a entregar la proclamación de la ciudad. Buenas tardes. I was gonna say a 5-page speech, but because of the heat, I won't. Isn't that good? Yes, yes. Good afternoon, everyone, and welcome to City Hall. It is a pleasure to be here. May I just say, especially, I'd like to welcome our consul from Boston, Carolina Mejia. Let's give her a round of applause for that great speech. Great job. Also, I want to introduce my colleagues again because this is a very hot day and they came out of their way to be here. We got Paul Rathayem right here. We got Vesna Noon, who would be up here, but he's got on some shorts and he don't want to show you his knees. We got Rodney Elliott, who's a candidate for the state rep in the Pawtucketville area district. That was nice. And we did get a call from Wayne Genest, who sends his regrets that he could not be here today. So I say, buenas tardes y bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes. Ustedes. That's the best I can do, but I wish you the best, wishes. Let me also say that I want to give best wishes from our mayor, Sicari Chow. He sends his regrets at not being able to be here on your very special day. He already had a previous commitment and engagement, and he made it some time ago without realizing this day, but he sends his best wishes. But he did send someone for his office, and that is his assistant, Erastus, who does a remarkable job and has this presentation of this proclamation for us. Let's give Erastus a round of applause right here. Thank you so much. Thank you. Of course, we have our State Rep Vanna Howard here. We're very proud of her. We have a representative of Laurie Trahan's congressional office as well. I'd like to thank you very much for letting me be here. My duty today is to say that you all look wonderful with your, you do, honest to God. Where else can we get beautiful dancers that are gonna entertain us? People from City Hall that are on their break are coming out just to look at this, because this is a spectacular event. Where else can you go to a flag raising and get empanadas? I mean, I don't know. This is, fills my stomach. I'm so proud of each and every one of you. And you have the largest group of anybody I know. So why don't you give yourself a round of applause? All right, all right. And I was wondering if I could have Olga Valencia come up here to this podium. Do I have Olga here? Olga Valencia fue escogida por la ciudad para reclamar la proclamación de la ciudad por toda la colaboración que nos da a toda la comunidad colombiana. Olga, we're very proud to present this proclamation to you on behalf of our mayor and my colleagues in government when I say, by His Honor Sicari Chow, Mayor, a proclamation. Whereas on July 20th, 1810, Colombian revolutionaries roused the population of Bogota into the street protests against Spanish rule. The viceroy, under pressure, was forced to comply with the demands for a limited independence, which later became permanent. Today, July 20th, is celebrated in Colombia as Independence Day. And whereas the Colombian American community has made significant contributions to the city of Lowell in politics, business, education, and social service, as well as through active participation in cultural events. And whereas today we celebrate and recognize the independence of Colombia from European colonial rule, as well as the many wonderful contributions made
by Colombian Americans to civic life here in Lowell. Now, therefore, I, Rita Mercia, and my colleagues in government, on behalf of Sakari C. Chow, Mayor, do hereby proclaim July 20th, 2022, as Columbia Day in the city of Lowell, Massachusetts, and we encourage all residents to join in the celebration given this 20th day of July, 2022. Viva Colombia! Thank you so much, thank you. Oh, but before I go any further, can we just say, Patino, and Beatrice Sierra has done a magnificent job to represent the Colombian people to bring this ceremony. Let's give them a rousing round of applause. Congratulations. Thank you. En este momento vamos a recibir la proclamación de la oficina de la congresista Lori Trahan, y es para una persona que colabora mucho con la comunidad, pero que está ausente hoy porque el vuelo la dejó anoche y no pudo llegar. Pero hoy está su esposo acá para recibir la proclamación de la ciudad, de la congresista Lori Trahan, para María Elena Pino, por toda su colaboración con nosotros. Hello and good afternoon. My name is Leslie Briones, and I'm here on behalf of Congresswoman Lori Trahan, along with several of my team members. Hola y buenas tardes. Mi nombre es Leslie Briones, y estoy aquí representando a la congresista Lori Trahan, junto con varios miembros de nuestro equipo. It is an honor to be here to celebrate, learn, and experience the rich and diverse culture that the Colombian community offers. Es un honor estar aquí hoy para celebrar la cultura que ofrece la comunidad colombiana. Thank you for everything you have contributed to the city of Lowell and for inviting us to join us in your celebration. Gracias por todo lo que han hecho por la ciudad de Lowell y por invitarnos a unirnos con ustedes en esta celebración. I am honored to present on Congresswoman Lori Trahan this citation al esposo de María Elena Pino. And the citation reads, United States House of Representatives Certificate of Special Congressional Recognition presented to María Elena Pino. Upon celebrating Colombian Independence Day, this year marks 212 years since Colombia gained its independence. Your commitment to promoting and preserving the vibrant Colombian culture continues to have a profound impact on strengthening and diversifying our community. The passion, dedication, and tremendous contributions of the Colombian community will forever leave a lasting imprint on the greater Lowell region and beyond. Lo voy a leer en español también. Al celebrar el Día de la Independencia de Colombia, este año se cumplen 212 años desde que Colombia obtuvo su independencia. Su compromiso de promover y preservar la vibrante cultura colombiana continúa teniendo un profundo impacto en el fortalecimiento de nuestra comunidad. La pasión, la dedicación y las tremendas contribuciones de la comunidad colombiana dejarán para siempre una huella en la región de Lowell. Muchas gracias. En este momento vamos a tener las danzas a cargo de Bajucor, porque se tienen que ir a seguir presentándose en Boston. Los cogimos en Lowell primero y aquí los tenemos. Gracias por estar con nosotros. ¿Vamos a bailar qué? Un bambuco a Bajucor de Boston. Buenas tardes. A nombre de Bajucor, gracias por la invitación a participar en este gran evento. Vamos a hacer cuatro bailes seguidos, un bambuco de la región andina, un tango, después venimos con un currulao y terminamos con una cumbia.
ahogando ese grito que sube del pecho y llega a los labios cargados de rencor. Yo vuelvo a tu lado, atada las manos, pero para decirte que todo acabó, que ya no me importa tu risa, tu llanto, que a fuerte coraje vencí el corazón. Y que hoy como nunca, mirando de cerca, te veo realmente así como soy. La bruja que ayer fuera reina de todo mi ser, hoy rojo el encanto, no es más que mujer. La bruja, montón de caprichos que mezcla marrón, hoy es un paisaje cubierto de honor. Calderona, calderona, calderona de mi media.
las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! Thank you.
Bueno, ya pudimos resolver un poquito acá. Vamos a, con la siguiente canción. La repetimos, la repetimos. Listo. Roma. Ya, ya. ¿Se está bien? Otra vez, es que me están desconcentrando. Otra vez, bueno, yo no puedo bailar con ustedes allá, pero ustedes pueden bailar desde abajo. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Más duro, cantando, cantando yo viviré. Eso. ¿Dónde están las banderas? Que están sentados. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. En América todo canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Un aplauso para ustedes. Sigue el baile carnaval por Dior Castañeda. Pero primero que todo quiero darle las gracias también al Comité Colombiano, Fernando Cristancho, Ferney López, David Correa, Carlos Cárdenas, Caterine Patiño, María Elena Pino y Beatriz Sierra. Las fotos y los videos de hoy van a estar en Colombianos en Lowell, en la comunidad colombiana Lowell. Si tienen alguna pregunta, el email es comunidadcolombianalowell@gmail.com. A continuación, Dior Castañeda. Y la foto de la comunidad. Yeah.
gorro y nos vamos con la foto de la comunidad para que nos podamos ir. Por favor, todo el mundo recoja las basuras, no las vayan a dejar ahí, para que no digan que mi comunidad colombiana está dejando basuras. Time Out Café, Destinos Travel, El Bunker,
Comité Comunidad Colombiana Lowell, María Elena Pino, Fernando Cristancho, Doña Doris Pino, Marisela Pino, Astrid Hernández y Carlos Cárdenas. Las rifas, gracias a todos los de las rifas. Delicias Paisas, Cancún, Asado Doña Flor, Taima Café, Galería Los Ángeles, Panela Restaurant, Nazi Global, Mira B, Cafeto. Gracias, gracias a ellos tenemos este evento. Por favor, toda la gente acá para la foto, no se escondan allá. Miguel, ¿qué hubo, mijo? Bueno, no, pues, ustedes son colombianos, venga, todos. ¡Avanza! Daniela, ahí están los artistas. Nancy está tomando las fotos hoy porque ellos son colores latinos. Nancy y Astrid, gracias. Ellas se encargan de las fotos, las pueden ver en las redes sociales. Por favor, todos. ¿Dónde está la señora Consu? Estamos necesitando un apartamento para una familia que necesita urgentemente. Mire la familia y hable con ellos. Mírenlos, allá al frente están. Por favor, vengan para la foto, por favor, arrímense. Aquí hay alguien que pregunta cuántos cuartos, ya ustedes hablan en privado con ella, por favor. Bueno, la foto. Por favor, grita.